equipo el que más batea, ese está el que va a ganar. Y esta es mi vida, soy un fanático, que al estadio voy a parar. Por eso estás. Bienvenido a directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por la red Canal 11, Canal 19 en la ciudad de Huancayo y Huancavelica. Estamos por Supernet. Supernet está ubicado en Huaura y Huacho y a nivel internacional por Virtual Televisión. Estamos conectados como siempre con el mundo. Y en esta oportunidad nos ubicamos hacia el Caribe, hacia Venezuela. Pero no para hablarles de política, por si acaso, para los que nos siguen, pues hoy vamos a hablarles del deporte. Mente sana en cuerpo sano y camino a lo que van a ser nuestras distinciones 2024, honoris causa, que como ustedes saben, la Fundación Universidad Hispana, pues está detrás de algunos valores que no los conocemos. Siempre tenemos a las mismas personalidades en los medios y a veces cometemos el error de pasar por alto algunas virtudes importantes, por ejemplo, en el marco del deporte. Normalmente, en el marco del deporte, pues enarbola al deportista como tal, pero para que el deportista pueda ser enarbolado como tal, requiere de todo un trabajo detrás de bastidores. Y muchas veces ese personaje o esos personajes pasan desapercibidos, y lo cual puede constituir un error, que el deportista es el protagonista de la película y se lleva todos los aplausos. Pero hay detrás de todo ello, repito, pues todo un trabajo silencioso, importante a nivel de nuestros países. Y en Venezuela ocurre algo particular, ¿no? Normalmente no son reconocidos estos personajes, mientras que en Venezuela sí. Tenemos una gloria deportiva venezolana como dirigente deportivo, que es nuestro invitado de hoy. La institución se llama Fundaglobe, y adicionalmente, pues a tenerlo a él, vamos a tratar de entender este rol importante para lo que significa la práctica del deporte. Estamos en pleno Juegos Olímpicos allá en París. Y claro, ustedes ven, aprecian a los deportistas, que son las estrellas, las vedettes prácticamente de los certámenes. Pero detrás de cada uno de ellos hay una dirigencia, hay un grupo deportivo que se encarga de hacer factible que ese deportista esté ahí. Incluso hay todo un país, ¿no? Pero más allá de los países como tal, hay personajes que no pertenecen estrictamente a un determinado momento. En los países que están generalmente pues ligados a la política o a lo que significa el momento de poder. Hay gente que ha trabajado con uno, con otro, con dos o tres gobiernos, ¿no? ¿Y por qué? Porque su labor trasciende a la circunstancia política. Se trata pues en esta oportunidad de nuestro profesor Luis Emiro Uribarri Lascarro, que como vemos ahí en el fondo tenemos una pelota de béisbol,
precisamente para hacer alegoría al principal deporte en Venezuela, que es el béisbol, ¿no? Luego creo que viene el básquetbol, el voleibol y finalmente, pues por ahí recién aparece el fútbol últimamente, ¿no? Así es que vamos a tenerlo durante todo nuestro programa de hoy para que ustedes lo conozcan. Él está siendo nominado, repito, a nuestra próxima distinción honorífica. Bienvenido, profesor, y gracias por participar. ¿Cómo está, doctor Carrión? Gracias por darme esta oportunidad de estar frente a ustedes y exponiendo lo que ha sido mi vida como dirigencia deportiva. Desde aquí de Venezuela, Estado Zulia, bienvenido. Ajá, gracias. Bueno, coméntenos, explíquenos un poco cómo es esta figura de ser reconocido. Aquí, por lo general, y en América Latina en general, pues pasan a mejor vida sin mayor reconocimiento los que están detrás del deporte. Por lo general, incluso también pasa con los mismos deportistas, ¿no? Pero vemos que usted ya pertenece a una élite, a una élite de glorias deportivas a nivel dirigencial allá en Venezuela. ¿Cómo ocurre eso? Coméntenos un poquito. Bueno, se dice fácil, 41 años, desde los 19 años vengo impulsando, pues, es la planificación, la organización deportiva, la dirección, el control, todo en beneficio de la detección del talento deportivo, en lo que es afinar el talento deportivo, convertirlo en atleta, ¿no? Pero detrás de bastidores, como dice usted, ¿no? Detrás de un escritorio, detrás de un campo. Haciendo todo lo justo y necesario para que esté al alcance todos los recursos necesarios para que la dirigencia deportiva o el conjunto deportivo de deportistas puedan llevar a feliz término los objetivos que ellos se han trazado desde muy pequeño, ¿no? Desde muy pequeña edad. Te digo desde 19 años porque me inicié con una pequeña liga, tratábamos de estructurarla, de que naciera en el año 1983, y precisamente el 13 de agosto había conmigo, pues, una familia que se llamaba una familia netamente beisbolista, los Chacón, y bueno, ahí construimos y fundamos la pequeña liga de San Felipe Ángel Renato Arocha. Con esa pequeña liga de San Felipe, bueno, ahí fue donde me inicié como entrenador, como dirigente, pasé a ser secretario general, directivo, presidente, y ahí, bueno, nos enrumbamos a recibir todos los reconocimientos habidos y por haber, tanto del Estado como del país, tanto del mismo mundo de pequeñas ligas, como también de la parte de la Asamblea Legislativa del Estado Zulia, como mejor dirigente del Estado y del país, y el Círculo Periodista Deportivo, como también reconocimiento en dos oportunidades como mejor dirigente del Estado Zulia, ¿no? Aprovechando la oportunidad de felicitar a los campeones mundiales de pequeñas ligas Coquibacoa, llegando de Carolina del Sur ayer con el título número 7 para Venezuela. La verdad que eso para mí es un regocijo, ¿no? Me llena de alegría y emoción, puesto que yo soy un pequeña liga. Tuve mucho tiempo en las pequeñas ligas hasta el año 1996 y hasta la fecha la sigo apoyando. Ajá. Coméntenos, en Venezuela normalmente se les reconoce a las personalidades en vida. Pudimos apreciar, por ejemplo, a Simón Díaz, ¿no? Que fue muchas veces homenajeado en programas incluso de contenido internacional, como era Sábado Sensacional, ¿no? Al propio Oscar de León, hay personalidades pues que en vida son reconocidas. No pasa normalmente, ¿eh? Normalmente en nuestros países cuesta darles los reconocimientos a las personas cuando están todavía presentes. El día que se fueron es que se acuerdan, ¿no? En el caso suyo, usted también podría considerarse de esa manera, profesor, en su labor dirigencial. Bueno, existe ahorita una fundación que se llama Fundaglob, la que está evaluando y diagnosticando todo el trabajo de todas aquellas personas, entrenadores, exatletas, dirigentes deportivos, que tengan que ver con el acontecer deportivo. Y eso para mí es muy importante, ¿no? Y para
nosotros los venezolanos, de que tengamos esa organización que se encargue de visualizar y detectar el talento y el trabajo que hemos venido realizando nosotros los dirigentes deportivos, en este caso, como dirigente deportivo que es el rubro el cual pertenezco en estos momentos, y me ha permitido ser una gloria deportiva del país durante 41 años. Es un trabajo bastante largo. Cuántas organizaciones han pasado por mis manos, cuántos deportistas, cuántos empresarios he tenido el contacto con ellos, industriales, políticos. Como usted dijo en una oportunidad, van pasando los gobiernos. Nosotros, en mi caso, soy netamente apolítico. Soy una persona que me debo al deporte y desde muy temprana edad estuve practicando el deporte como atleta en los colegios, en las universidades. Y bueno, ya hemos seguido hacia adelante. Y es bueno eso, que se tome en cuenta lo que es el talento de la persona, lo que es el trabajo de la persona en vida. Por eso que nosotros ahorita desde aquí del Zulia estamos impulsando lo que se llama el proyecto Deportes Hoy, Siglo XXI Zulia, que es uno de los rubros de ese proyecto, es enaltecer el trabajo de los ciudadanos, no solamente deportivo, sino la parte militar, la parte policial, la parte de organización, de impulso por mejorar la calidad de vida de la región. Para mí eso es muy importante, que en vida se puedan tomar en cuenta estas personas que todavía estamos dispuestos a seguir brindando nuestra experiencia por un mejor desarrollo urbano de nuestras localidades, por una mejor calidad de vida, y hacia ello vamos, enrumbando, combinar lo que es el deporte con el quehacer diario de la vida cotidiana. La gente preguntará cómo es que se consigue, por ejemplo, estos triunfos de las pequeñas ligas en los Estados Unidos en tiempos donde hay una situación un tanto difícil, ¿no?, en las relaciones políticas entre Estados Unidos y Venezuela. Ese certamen se ha jugado allá en los Estados Unidos. Estos muchachos han viajado para allá. Si nos puede detallar cómo ha sido ese triunfo, profesor. Bueno, como en todos los países, siempre con muchos problemas para poder asistir, pero para eso, como te explico, hay una dirigencia, está lo que es la mancomunidad, gobierno, pueblo, organización deportiva, la que busca pues la manera de cómo montar a esos muchachos en un avión, colocarlos allá, y ellos, bueno, harán lo que a ellos les corresponde. Hoy en día las pequeñas ligas trabajan muy fuerte en eso, muy duro en eso, con mucha organización, con mucha transparencia, bueno, y se logra el objetivo. Y ese es el éxito. Pero primero por delante Jesucristo, primero por delante Dios, después viene el talento y después viene lo demás. Ajá. Bueno, ¿nos puede detallar un poco ya sobre sus inicios en la pequeña liga? ¿Desde qué año usted está trabajando? ¿Y de qué edades se comienza a trabajar a nivel de las pequeñas ligas? ¿Y qué deportes estrictamente? ¿El béisbol? El béisbol, por supuesto. Recuerda que es un deporte universal. Me inicio desde 1983, como lo dije al principio. Fundamos una pequeña liga en la organización San Felipe, en el estado Zulia, municipio San Francisco. Y esa pequeña liga se mantuvo durante un largo tiempo. Pero es en el año 93, cuando me tocó ser presidente de esa pequeña liga, pues yo arranqué como presidente en el 92, venía como entrenador y como directivo. Pero arranco desde el 92 y en el 93, en liga, una sola vez fue un latinoamericano, que fue en Panamá, en el 93. Ahí fue donde empezamos a recibir los reconocimientos, Liga del Año, Árbitro del Año, Comité de Alameda del Año y Dirigente Deportivo del Año, en este caso, Luis Urribarri, de quienes está hablando. Y también recibimos el premio también Asamblea Legislativa como Mejor Dirigente Deportivo del Año del Estado Zulia. También recibimos el premio por la parte de como dirigencia deportiva del Círculo de Periodistas Deportivos. O sea,
no solamente de la parte deportiva, sino también de la parte de los legisladores políticos. También la recibimos de los periodistas. Y bueno, y eso no lo recibimos solamente en una sola oportunidad, en varias veces. Por ejemplo, en Pequeña Liga, dos veces dirigente del año. En el ciclo deportivo, una vez dirigente del año. Y la Asamblea Legislativa, dos veces dirigente del año. Y bueno, recibimos mucho reconocimiento de las asociaciones deportivas del Estado, de las asociaciones de vecinos, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones educativas. Y para eso, para uno es una satisfacción recibir ese tipo de reconocimiento. Claro. Háblenos un poco sobre su municipio. Si alguien, por ejemplo, viaja para allá, para Venezuela y visita San Francisco, ¿cuáles son las bondades de San Francisco? Y coméntenos, por ejemplo, lo que ha pasado inicialmente, ¿no? Desde aquellos tiempos donde usted se inició como coordinador de deporte de ese municipio. Bueno, son tiempos diferentes, ¿no? La situación es muy diferente a la de ahora. Hay mucha tensión, la cual no quería hablar del tema, pero el municipio de San Francisco tiene muchas bondades porque está en la puerta de entrada del aeropuerto del estado Zulia, el aeropuerto internacional del Zulia. Tiene la puerta de entrada del puente sobre el lago, la majestuosidad. Imagínense ustedes el puente sobre el lago de Maracaibo. Tiene un lago de Maracaibo tan grande. Tiene más que todo el recibimiento que le dan a el anfitrión de San Francisco, que somos personas muy humildes y muy detallistas y que recibimos de buena forma a quienes nos visiten. San Francisco tiene su Plaza Bolívar, diría yo, una de las plazas Bolívar más grandes y más bonitas del estado Zulia, ¿verdad? Tenemos una basílica menor, porque anteriormente el municipio de San Francisco era un distrito adjunto al municipio Maracaibo, aquella gran metrópoli. Ahora San Francisco sigue siendo metrópoli, municipio metropolitano, es un naciente municipio de 1995. Tuvimos esa oportunidad y de ahí para adelante el municipio de San Francisco va creciendo industrialmente, empresarialmente, más que todo también en la parte de habitaciones, de viviendas. Es un municipio que tiene 6-7 parroquias, una nueva, y que va encaminado la ganadería, la parte de la agricultura, las verduras. Es un municipio gaitero por excelencia. Recordemos al padre Vilche, ¿verdad? Un municipio beisbolista. Es un municipio, en verdad, que tiene muchas virtudes. Ajá. ¿Y alguna vez no le conversaron a usted, ya que ha tenido tantos reconocimientos, para que se maneje no solamente en la parte dirigencial, sino que pueda ser incluso alcalde de su pueblo, ¿por qué no? ¿No? Y hacer que ese pueblo sea eminentemente deportivo. ¿Nunca fue llamado así, tentado por la política? Bueno, usted sabe que cuando uno está en una parte académica y cuando uno está en la parte deportiva, ¿no? Uno no se distrae mucho en la parte política. Tienes que manejarte muy, muy bien allí, con mano zurda, con mano derecha, con el político bueno, el político malo, el político regular, con el empresario que tiene el empuje, con el empresario que reconozca que es mejorar una calidad de vida, donde hay que hacer una inversión social. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y siempre actuar de una manera imparcial. ¿Dónde está el deporte? Estoy yo. ¿Pero no lo han invitado? ¿O sí lo han invitado? ¿No lo han invitado o si lo han invitado alguna vez, tal vez en tiempos de Caldera, en tiempos de Carlos Andrés Pérez, en tiempos de Leoni? Porque usted ya ha conocido, ¿a cuántos presidentes ha conocido usted, profesor? Bueno, tuve la oportunidad de conocer a Rafael Caldera, inclusive cuando yo era niño, me visitó cuando yo vivía en Pérgam, y una vez me tuve en sus brazos. El presidente era Rafael en su tiempo. Conocido muchos presidentes de la República, ¿no? Por supuesto, y muchos alcaldes, muchos gobernantes, gobernadores, muchos diputados, muchos congresistas. Y fui llamado en el año 96 por el municipio nuevo, por el
primer alcalde de este estado y de este municipio, perdón. Sí he sido tocado un poco por la parte política, pero eso a mí no me quita el sueño, porque he estado bastante distraído en lo que es mi familia, en lo que es la parte deportiva, lo que es mi trabajo, porque asesoro pues a muchos dirigentes políticos, a empresarios, organizaciones no gubernamentales, me mantengo activo con mi trabajo en la parte de lo que es la dirigencia deportiva, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que en verdad a mí no me quita el sueño, pero si en alguna oportunidad existe y está dentro de mis posibilidades, bueno, ¿cómo no? Podría participar en algún momento, ¿no? Dentro de la parte estrictamente del béisbol, siempre hay algunas inquietudes de nuestra audiencia. Por ejemplo, sabemos que el béisbol pues aparece por primera vez en los Juegos Olímpicos de París, precisamente, en 1900. Pero recién hasta el año 1988 ha sido solamente un deporte de exhibición, ¿no? Oficialmente, como deporte olímpico, en Barcelona, 1992, se convierte el béisbol en deporte olímpico y ha continuado pues hasta la actualidad, hasta el 2008, creo, ¿no? Juegos Olímpicos Beijing también. Y de ahí, ¿cómo va el béisbol en los Juegos Olímpicos? Coméntenos usted al respecto. Bueno, en realidad le puedo hablar, pero del béisbol venezolano. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un Hall de la Fama. Luis Aparicio, gracias a Dios, tenemos el béisbol federado. Tenemos el béisbol de pequeñas ligas con el béisbol federado y no federado. Seguimos avanzando lo que es la parte del aficionado, el amateur. Y tenemos, bueno, un buen evento como es el béisbol profesional, la temporada que se nos inicia siempre en octubre, ¿no? Y tenemos hasta 8 y 9 equipos participando, y que el béisbol sin duda ha representado la vedette para los venezolanos y sobre todo para los zulianos. Hoy en día, bueno, en estos Juegos Olímpicos, Venezuela va a tener que remontar un poco en lo que se respecta a la participación, no solamente en el béisbol, sino en muchas disciplinas deportivas. Pero ese es algo universal, porque gracias a Dios hemos logrado medallistas de oro. Antes siempre nos manteníamos con 1 o 2 medallas, ahora hoy en día hemos avanzado muy bien en lo que es en los Juegos Olímpicos y en lo que es el ciclo olímpico. El ciclo olímpico de un atleta y de uno para Venezuela, eso ha sido muy importante, el deporte internacional, pero más aún el deporte regional para nosotros, el deporte municipal, el deporte local y comunitario para nosotros, los dirigentes deportivos, es muy importante, muy valioso. Bueno, tenemos entendido por la información que manejamos que en estos Juegos Olímpicos el béisbol no está considerado, ¿no? Y debido prácticamente a la falta de infraestructura que hay en Francia para la práctica de este deporte. Según informan, hay 13.000 personas solamente las que practican béisbol en Francia, ¿no? Y aunque ha habido un aumento, según también dicen, pero es muy poco la afición por este deporte, de manera que ha sido excluido por completo de los Juegos Olímpicos actuales, ¿no? Se cree que para Los Ángeles 2028 volverá el béisbol a los Juegos Olímpicos, porque se trata de un anfitrión eminentemente béisbolista, como es Estados Unidos de América, ¿no? Entonces, tenemos siempre esos vaivenes, ¿no? No es un deporte que esté considerado al 100%. Y también aducen algunos que para ser deportista, pues tienes que tener un cuerpo atlético, no tener barriga. ¿Qué puede decirnos al respecto? Para los que no conocemos muy bien el béisbol, vemos que un buen béisbolista es bastante prominente su parte delantera, ¿no? Bueno, también tiene que tener brazos, como se dice, ¿no? Pero esas características de pronto son atípicas dentro de lo que podría ser el deporte estricto, ¿no? Atléticamente. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Bueno, usted se hizo la pregunta y se hizo la respuesta.
En verdad, Francia, un país futbolista, tiene su comité organizador y, bueno, y por ahí me imagino yo que se decidió, ¿no? También, ¿no? El no apoyar la disciplina del béisbol. Pero ahora en Los Ángeles estoy casi seguro porque el béisbol allá se desarrolla, ¿no? Igualmente y se practica. Igualmente en Japón, igualmente en Estados Unidos, el béisbol se practica, así como en Venezuela. Entonces, por otro lado, considerando el béisbol un deporte bastante exigente, ¿verdad? Más que todo en los países latinoamericanos, suramericanos, centroamericanos, no tenemos estadios con techo. Eso no se realiza bajo techo, eso es en los países ya desarrollados como Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso tienes lo que es la temperatura. Si tú practicas béisbol aquí en Maracaibo y eres el center field, por decirte, ¿no? El sol te pega de frente, las carreras que vas a pegar, o sea, lo que vas a hacer. O sea, requiere de muchas condiciones físicas para poder jugar el béisbol. ¿Qué? Si tú tienes mucha barriga y te la hacen un lanzamiento adentro, ¿cómo bateas esa pelota? Entonces, eso es lo difícil. Si es un pitcher derecho que viene con una recta adentro o unas curvas, ¿verdad? Que viene muy fuerte, va hacia afuera, es difícil. Tú te le quitas la pelota. Entonces, por eso es que hay que mantener, y como toda disciplina deportiva, toda disciplina deportiva hay que tener condiciones atléticas para poder resaltar. Eso depende también de la élite. De la élite y del nivel que tú estés, competitivo. Porque si voy a un nivel competitivo bajo, a veces los barrigones tienen mucha oportunidad de jugar. Ahí no hay impedimento físico. Para la discapacidad, tampoco importa. Lo que importa es la actitud, la conducta y las ganas de hacer deporte. En este caso, el béisbol ya está demostrado. Ahí tenemos un no-hit run de un lanzador estadounidense. Ah, pues, creo que me recuerdo. Y él le faltaba una parte de un brazo. Y fue un gran pelotero en el béisbol de las grandes ligas, en la Major League Baseball en los Estados Unidos. Bien, bien. Bueno, algunos nombres que nosotros manejamos, que hemos alcanzado a ver allá en Venezuela, por ejemplo, a Andrés Galarraga, a Bob Abreu, últimamente, hace unos años atrás, a Cabrera, ¿no? Usted que tiene más conocimiento, ¿quiénes serían los beisbolistas más trascendentes? Como no, en primer lugar, quien encabeza la lista es el único Hall de la Fama que tenemos, es Luis Aparicio. Después de Luis Aparicio tenemos a Miguel Cabrera. Miguel Cabrera tuvimos la oportunidad de tenerlo varias veces aquí en el Zulia con el premio Luis Aparicio. Omar Vizquel, ese es uno de los grandes peloteros que tiene Venezuela. David Concepción, el Rey David, en el béisbol, bueno. Esperamos que el Rey David en alguna oportunidad pueda ingresar al Hall de la Fama, que se lo merece. Bueno, y muchos peloteros que el Toro Zambrano, el Kim Rodríguez, Bob Abreu, Luis Ojo, Venezuela ha tenido muy buenos peloteros. Y ahorita, ahora, Willier Abreu de la pequeña liga de Sierra Maestra, dos bambinazos tiró hace 2 días, dos cuadrangulares de aquí del municipio de San Francisco, de Sierra Maestra. Willier Abreu, de la pequeña liga. Tenemos a Jackson Chulio de aquí en el estado Zulia, también dando que hacer allá en los Estados Unidos. Los zulianos están respondiendo, y los venezolanos al béisbol de las grandes ligas, a la Major League Baseball, y los que se van también para el continente, para Japón. En Japón también, en ese continente asiático, también estamos dando la talla, ¿no? Así que el béisbol para Venezuela, que ya también estamos obteniendo un buen repunte en el fútbol venezolano, estamos también avanzando en ese sentido. No descartando el baloncesto, que también hemos sido muy buenos en el baloncesto, en las pesas. Venezuela, bueno, ha tenido su talento y su buena representación. Ajá. También vemos que por acá usted ha apoyado el ciclismo, ¿no? O sea, hay disciplinas que no las conocemos mucho y que tienen el apoyo de parte de la dirigencia deportiva de allá de Maracaibo.
Bueno, le voy a decir algo. El ciclismo tiene el apoyo de sus propios dirigentes. Los dirigentes del ciclismo están como, puedo decir, en la historia. En la historia y todavía continúan dirigiendo el ciclismo muy hábilmente, muy estratégicamente y muy positivamente, ¿no? Con las herramientas que tienen. Sabes que el mundo está pasando muchos problemas y el deporte no escapa a ellos. Pero seguimos avanzando, seguimos trabajando. Y en muchas disciplinas deportivas, en el atletismo. El atletismo tenemos el presidente de la Federación de Atletismo aquí, que es Zuliano, ¿verdad? Tenemos muchos dirigentes deportivos y que también son entrenadores deportivos. Estamos detectando el talento y lo estamos llevando a traspasar las barreras internacionales. Estamos trabajando en eso. Y estamos trabajando, y estoy seguro de que el Zulia volverá a avanzar nuevamente en materia deportiva en los niveles que nos tiene acostumbrados. Ajá. También ha tenido un paso usted por la alcaldía, ¿no? Coméntenos su experiencia, Edil. Bueno, desde el año 1996 tuve la oportunidad de ser el coordinador de deporte de la alcaldía del municipio de San Francisco, un municipio naciente. El primer alcalde del municipio me dio esa gran oportunidad debido al trabajo que venía haciendo en el mundo de las pequeñas ligas y en el béisbol y en las organizaciones deportivas, y nos enrumbamos a hacer primeramente un diagnóstico solamente, no solamente en la materia deportiva, sino también en la parte de recreación y en el libre y sano esparcimiento. Parques, plazas, gimnasios, estadios, canchas deportivas de alta competencia, canchas de comunales, educativas. Bueno, hicimos ese diagnóstico y nos conseguimos con ese año 1996 con 96 instalaciones. Bueno, hasta el 2008, que es donde estuve yo en esos tres periodos como dirigente deportivo y como coordinador de deporte, la llevamos a 336, entre educativas, comunales, canchas, gimnasio, estadios, parques, plazas. Y una de las plazas que tenemos es la Plaza Bolívar. Esa es una de las plazas que tenemos porque pensamos que hay que realizar actividad física. Y la actividad física en cualquier espacio, en un ambiente natural, la podemos hacer y la podemos realizar. Tuve la oportunidad también de tener dos presidentes muy allegados al béisbol, como fue Natividad Bermúdez con la pequeña Liga de San Francisco, que en el año 1997 fueron campeones mundiales. Yo era ahí el director de deporte del municipio de San Francisco, porque desde que me instalé en el año 96, sentamos la política administrativa para el deporte en el municipio de San Francisco. Y en el 2000, con un Rubén Araujo al frente, empresario, y con un dirigente deportivo que tiene ahorita 45 años en el deporte, que es el señor Neido Urdaneta, el cañadero, gloria deportiva también de este estado, bueno, tuvimos los campeones infantiles en pequeñas ligas. Hoy en día, gozamos de ese título que logró la pequeña liga de Coquibacoa, que sería el cuarto en la categoría senior, porque dos Coquibacoa, uno San Francisco y uno Paraguaná. Desde el año 2006 no lográbamos un título. Teníamos una sequía de 18 años. Y el Zulia, que es donde la mayor parte de las pequeñas ligas existen, ¿verdad? Teníamos 24 años que no lográbamos un título mundial. Bueno, ahí tenemos ya el séptimo título mundial. Felicitamos nuevamente a la pequeña liga Coquimacoa, campeones mundiales en Estados Unidos, Carolina del Sur, venciendo al equipo sureste. Y ojalá esos muchachos se sigan manteniendo sanos porque van a dar que hacer en la Major League Baseball y en el béisbol profesional de Venezuela. Bueno, nos ha comentado casi todos sus logros, pero detrás de esos logros hay siempre momentos difíciles. ¿Cuál cree que ha sido a lo largo de tantos años el momento más crítico que usted recuerde y que usted casi tira la toalla en sus labores? Bueno, en primer lugar, el primer logro fue acercarme más a Dios. Y eso me ha abierto las puertas y los horizontes. El otro logro es poder haber tenido viva a mi mamá durante 94 años.
y el logro, una satisfacción que tengo como dirigente deportivo, en el año 1998, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde se logró la única obra de infraestructura que es el Palacio de los Deportes de Copán. Usted sabe que uno puede pasar por los cargos, pero quedan las obras. Ahí está esa obra del Palacio de los Deportes de Copán, que luchamos bastante por conseguir esa obra y se consiguió para el municipio San Francisco. Y otra de las obras que hemos tenido fue el título, por ejemplo, de, para mí, fue el de haber representado a Venezuela en la categoría reina de las pequeñas ligas, que es la categoría infantil, en latinoamericano, realizado en Panamá en 1993. Y el logro de toda la gran cantidad de instalaciones deportivas para el beneficio, para el desarrollo urbanístico de un municipio, y todo lo que hemos aportado a los diferentes directivos, organizaciones, eso ha sido un logro muy importante para mí, porque la gente ha prestado verdaderamente atención y ha dado el apoyo, y ahí nos mantenemos con él. Ajá. Y dentro del las proyecciones que se tienen, lógicamente va a llegar un momento en el que usted tiene que ya retirarse. Hay generación de relevo, los muchachos están, por ejemplo, a nivel no solo deportivo, en el gramado, ¿no? en el juego, en los deportes, sino en la parte dirigencial. ¿Tiene usted gente que lo pueda renovar, verdaderamente que pueda seguir por esa senda de triunfos, o lo ve difícil? ¿Cómo lo ve? No, todavía nos mantenemos, y aún con más fuerza, ¿no? Porque el hecho que pueda tener 60 años de edad no implica que pueda continuar en la dirigencia deportiva. Al contrario, recientemente fui el director general en el año 2022 de los Juegos Interpoliciales del Estado Zulia. Participaron 16 instituciones policiales. Luego, en el 2024, recientemente, realizamos como director general los Juegos Interpoliciales con las comunidades. Y seguimos trabajando, y seguimos trabajando por el deporte, por la recreación, por la actividad física, por la educación física. Algo muy importante que usted me tocó, ese elemento, ese es el primer elemento. El primer elemento para el desarrollo del deporte o de cualquier organización, que es el recurso humano. Usted sabe que el recurso humano nace, crece y se reproduce. Todavía nosotros estamos activos. Es más, estoy ahorita en entrenamiento para volver a activarme en lo que es cualquier disciplina deportiva, el softball, el béisbol, el voleibol, porque en verdad eso siempre me ha gustado a mí, todavía me siento en condiciones para ello, y mentalmente también. Pero eso implica también que debe tener, me imagino, un equipo. O sea, ¿hay gente joven detrás de usted también? O sea, suponiendo que a usted le pase algo, que quiera Dios que no le pase, ¿no? Pero puede pasar. Hay gente que ya capta todas sus ideas. Ajá. Hay una capacitación humano continua. Ajá. Hay una experiencia que uno está ofreciendo, y viene la generación de relevo. Y eso en todas partes existe. En todas partes existe. A veces en algunas organizaciones no, porque se atornillan a un cargo, pero yo no tendría ningún problema en seguir apoyando, y que en un futuro para mí lejano, ¿verdad?, pueda continuar o dejar de participar en materia deportiva, ¿no?, como dirigente, ¿no? Ahora, la participación de la mujer, ¿cómo está la participación de la mujer a nivel deportivo? Hemos hablado más que nada desde el punto de vista varonil, con el deportes como el béisbol, el básquetbol, pero también hay mujeres. Coméntenos cómo está la parte femenina. Bueno, le voy a explicar algo. Recientemente, ya en los últimos años, en vista del embarazo precoz que hemos tenido, se llama la mujer, la parte femenina, hay una disciplina deportiva que se ha venido usando poco a poco, que es el kickball. El kicking ball se ha desplegado y se ha ampliado en los municipios, en el estado y a nivel nacional. Recientemente, si no me equivoco, en el año 2007 fue incluida como disciplina en los Juegos Nacionales, ¿no? Y me recuerdo yo que habían 20 participantes y 14 eran del municipio de San Francisco, y donde era yo el director de deporte de ese prestigioso municipio. Y otras disciplinas deportivas como el softball femenino también se está impulsando. O sea, esas dos disciplinas, el softball y el kicking ball,
han apoyado mucho a lo que es la parte femenina. Y hay otras disciplinas deportivas también, que es el atletismo, la gimnasia. La gimnasia se practica en el Palacio de los Deportes de Combate, como se dice, combate, pero también está activada la gimnasia rítmica, no solamente y artística, sino en Maracaibo, en Cabima, en los demás municipios. La mujer ha sido muy valiosa en el tenis de mesa, muy valiosa en el desarrollo deportivo. Y en apoyo a la parte femenina, estamos trabajando también en eso. Ajá. Bueno, ¿qué opinión le merece aquella polémica que existe en la actualidad en los Juegos Olímpicos? No sé si ha podido usted revisar, pero tenemos una polémica en cuanto a la participación de una chica que aparentemente genéticamente sus cromosomas son XY, o sea que tiene cromosomas masculinos. Algunos dicen que es una transgénero y que ella, pues, con tan solo darle un golpe a su contrincante, la contrincante sintió la diferencia y abandonó, ¿no? Y ella, en las últimas horas, pues, ha manifestado de que se ha cometido una injusticia, pero tengo a Alá conmigo porque es musulmana, ¿no? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, lo único que le puedo comentar es que existen muchos comités olímpicos en el mundo. Existe un comité olímpico internacional que los une a todos, pero también existe un comité organizador de un juego olímpico. Ese comité organizador, evidentemente, evalúa el trabajo y la actividad física que viene realizando cualquier atleta que vaya a participar en un juego. Yo me imagino que ya ellos evaluaron las competencias donde esa persona, ese ser humano, esa femenina, o como dicen ellos, transgénero, ha participado en otros eventos, que no ha habido ningún problema. Entonces, ellos lógicamente, en base a todo eso, la aceptaron y está participando allí en esos juegos. Y ya eso es una cuestión de comité organizador, que es un comité organizador, diría yo, de muy alto nivel, porque para ser un país anfitrión de un comité organizador de esa naturaleza, eso se toma en cuenta como 8 o 10 años antes, y ahí empiezan a prepararse, tanto el recurso humano como las instalaciones deportivas. O sea que eso es le tocaría a las autoridades internacionales seguir evaluando esa situación. ¿Alguna vez se le ha presentado ese caso? Por ejemplo, chicas que por ahí algún transgénero haya querido inmiscuirse, porque últimamente pues hay una liberación al respecto. No sé cómo anda en Venezuela, pero en varios países está sucediendo esto, no es solamente en París, en los Juegos Olímpicos, ¿no? Bueno, por ahí han habido corredoras en atletismo, ¿no? Que también han tenido ese problema, pero si son aceptadas y aceptado, no sé en qué condición, por un comité organizador de esa investidura, bueno, tú tienes que aceptar las reglas del juego. Si vas a participar como país en determinada disciplina, o te quedas, propones, o esperas resultados. Entonces ya eso es, vuelvo y te repito, ya es una decisión ya de muy alto nivel. Eso es algo científico, médico, clínico, su formación, es una investigación. Eso no es muy fácil darte una respuesta sobre cualquier persona desde aquí. Ajá, claro. Bueno, hay otra categoría importante dentro de lo que son los Juegos Olímpicos que sería bueno mencionar, ¿no? Venezuela, no en Juegos Olímpicos estrictamente, pero a nivel del boxeo ha tenido grandes boxeadores, ¿no? Como por ejemplo, uno de los más renombrados de los últimos tiempos fue Edwin Antonio Valero Vivas, ¿no? El Inca Valero. Y anteriormente, pues, el Morochito Hernández, no sé. Coméntenos cómo anda el boxeo en Venezuela. Bueno, cuando te hablamos del ciclo olímpico, siempre hemos tenido participación muy buena y de alto nivel en los panamericanos.
Panamericanos, en los mundiales. Venezuela siempre ha estado pendiente en el boxeo, en el atletismo, ahora con Sulimar. Desde Los Ángeles nosotros nos catapultamos con Pedro Gamarro, nuestro medallista sentimental de oro, nuestro machiquense, que paz descanse, que Dios lo tenga en la gloria, formador de grandes atletas, Aidel Parra, grandes boxeadores. Pedro Gamarro fue para nosotros un impulso para el boxeo venezolano. Y muchos que nos acompañaron desde Cabima, que también eran muy buenos, Vilchin, y muchos boxeadores de Venezuela. Venezuela siempre está allí, participando en el ciclo olímpico. Claro, de pronto las Olimpiadas. Pero bueno, ya las Olimpiadas, como te digo yo, ya sería un nivel poco más élite. Pero ya cuando estamos en un Panamericano, en un Mundial, no es fácil. No es fácil, porque son muchos países. Son muchos países. Lo cual, tienes que meterte en un cuadrilátero, ¿verdad? Y no es fácil hablar, sino meterte en un cuadrilátero para ver los golpes que te van a dar y los que tú puedas dar. O sea, el boxeo en verdad es bastante difícil y complicado, pero Venezuela tiene muy buenos atletas en boxeo. Esa disciplina es muy buena, como la disciplina del atletismo, como la disciplina del béisbol, como la disciplina de las pequeñas ligas. Muchas disciplinas deportivas, porque creo que tocamos hasta 57, 60 disciplinas deportivas, la donde Venezuela está activada. Así es. Bueno, de los nombres que tenemos aquí, tenemos 10 nombres, pero creo que la mayoría son profesionales, nada más. No sé si a nivel de Juegos Olímpicos, usted que conoce más, por ejemplo, Carlos Morocho Hernández, categoría superligero, Vicente Rondón, medio pesado, Andrés Marcano, son campeones mundiales, superpluma, Antonio Gómez, pluma AMB, Betulio González, mosca, Luis Estaba, mini mosca, Ernesto España, ligero, Rafael Oronó, supermosca, Bernardo Piñango, categoría gallo y supergallo, y Antonio Esparragosa, ¿quién no recuerda a Antonio Esparragosa? Peso pluma. ¿Alguno de ellos Juegos Olímpicos o no? Bueno, recordarlo ahorita no te sabría decir, pero sí sé que en el aficionado estaba Pedro Gamarro, como te lo dije. Realmente ahorita no te puedo responder esa pregunta. Recordar así lo que usted me nombró, no sé, Morochito. Morochito fue nuestra primera medalla de oro, por supuesto, ¿no? Ese, en paz descanse, que recientemente falleció, ese ha estado en unos Juegos Olímpicos, fue medallista de oro. Pero siempre, como te dije, siempre hemos estado ahí, en lo que es el ciclo olímpico. Bien, bien. Bueno, es parte de la historia de boxeadores de leyenda, ¿no? Fulgencio Belmejías, también supermediano, Leo Gámez, José Sanabria, Israel Contreras, Crisanto España. Bueno, Eloy Rojas, hemos visto a varios de ellos, a David Grimán también, claro, tremendos boxeadores. Francisco, exaltado al gol de la fama, latinoamericano y centroamericano. Ajá. Sí, ahora otro de los deportes fuertes de Venezuela después del béisbol es el básquetbol, ¿no? ¿Cómo anda el básquetbol, profesor? Bueno, siempre tiene sus altas y sus bajas, pero en el baloncesto Venezuela siempre camina bien. Y en la otra disciplina deportiva, el fútbol está avanzando muchísimo. El fútbol, tenemos ese muchos atletas buenos, Rondón. Mira, ese gol que metió Rondón es un gol que pasa para la historia. Bueno, le decía que a nivel del fútbol tenemos la Copa América, que ha sido una buena presentación de Venezuela, y hay una buena eliminatoria. Se cree que Venezuela, de mantenerse en la pelea, debe estar presente en el próximo Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Y eso sería algo bueno para, de una vez, cruzar esa frontera que Venezuela no la ha logrado, ¿no? Participar en un Mundial de fútbol. Y creemos que se puede consolidar porque hay una buena generación de relevo con el Checho Ibarra ahí como director técnico. ¿No es el deporte quizás más atractivo, o usted cree que ya comienza a competir con el béisbol y con el fútbol? O con el básquetbol, que son los principales, ¿no? ¿Qué diría usted sobre el fútbol? Primeramente, amén. Ajá. Dios quiera que lleguemos a un mundial. Y segundo, sí está avanzando el fútbol y ya está a nivel de
el baloncesto y el béisbol, ya estamos, esas tres disciplinas estamos allí pegados. Y muchas, muchas disciplinas, porque nuestros venezolanos son buenos. Sí, ajá. En cuanto a nombres de basquetbolistas, Gavis, Josué Vázquez Rodríguez podría ser uno de los mejores jugadores de baloncesto que se haya tenido, o usted, ¿por qué nombre se animaría a mencionar? Bueno, sí, mucho. Olivares y David, que fue en el estado de Aragua. Sí, mucho, mucho, mucho. Y ahorita el Zuliano Gabriel estaba, ¿no? Estaba estos días convaleciente. Gracias a Dios está mejor. Sí hemos tenido muy buenos los Cubillán, muy buenos atletas en baloncesto. Realmente Venezuela ha tenido muy buena participación allí, muy buena destacada su atención, a actuación en cuanto a los venezolanos en el baloncesto. Bien, bueno, son las disciplinas más importantes que se tienen a la vista. Como sabemos, hay infinidad de deportes que a nivel de los Juegos Olímpicos pues se da la posibilidad. El atletismo, ¿no? Grandes corredores. Sí, coméntenos un poco sobre la campeona. Algo que nos pueda mencionar sobre ella. Bueno, no, ella ahorita está en recuperación. Fíjate que la ganadora ahora agenció 15.02 y ella tiene récord en 15.67. Vamos a esperar su recuperación y que estoy seguro, esa muchacha todavía es joven, estoy seguro que va a volver al sitial de honor que ella tiene. Y quizás por unos cuantos años más. Pero esa es la campeona mundial. Esa muchacha, ¿verdad?, es una gran representación nuestra y la felicitamos y la valoramos y la queremos mucho. Bien. Es importante que, a pesar de cualquier imponderable que pueda presentar nuestros países en América Latina, pues el deporte esté siempre presente, porque nuestros muchachos necesitan tener mente sana en cuerpo sano, ¿no? Al margen del torbellino que los mayores a veces ocasionamos en nuestros países, ¿no? Y que por producto de eso se distorsiona un poco la situación de lo que podría ser una mejor representación, incluso a nivel deportivo, por parte de Venezuela o de cualquier país de Sudamérica, ¿no? A veces tenemos problemas internos que impiden, por ejemplo, la práctica de los deportes. Por ejemplo, practicar béisbol es un lujo, porque hay que tener los implementos adecuados para hacerlo, ¿no? O sea, todavía sigue siendo ese quizás uno de los principales enemigos del béisbol, profesor, ya para ir terminando nuestra charla, siempre el béisbol como primer protagonista del deporte venezolano. Bueno, porque es que el problema del béisbol es que tienen que utilizar varias pelotas, muchísimas pelotas. Tienen que utilizar 9, 10, 12 guantes. ¿Cuántos bates tienen que tener para poder realizar un partido de béisbol? El béisbol es costoso. Es costoso, pero también es una disciplina deportiva que es apoyada por el empresario, por el industrial, por el comerciante, por los representantes, por las comunidades, por las instituciones públicas, ¿verdad? Por las organizaciones deportivas. Bueno, el béisbol ha tenido esa suerte. Igual el baloncesto y el fútbol también han tenido esa suerte, ¿no? A excepción de otras disciplinas deportivas, que son en disciplinas individuales, que no han tenido ese apoyo fuerte por la parte privada, ¿no? Pero sí estamos avanzando. Sí estamos avanzando y el Venezuela, en lo que está proponiéndose, va enrumbada a, por lo menos en el fútbol, avanzar más. En el béisbol, avanzar más. Y en las demás disciplinas también. Bien, profesor, bueno, hemos tenido la participación del profesor Luis Urribarri, que está siendo nominado para nuestras distinciones honoríficas 2024. ¿Qué le diría usted ya a aquellos que en algún momento, de pronto, cuando usted no esté, ¿cuál sería su principal mensaje para la generación de relevo a manera de despedida, profesor? ¿El principal desafío que los invitaría usted a realizar para que continúe la historia, ¿no? Para que continúen los triunfos. Bueno, en primer lugar quiero decirte que para mí es un honor la distinción
de cual usted me ha conversado, me ha hablado, es la distinción de honoris causa. Para mí, me siento satisfecho, me siento contento y complacido por haber sido tomado en cuenta para esta decisión de ustedes para conmigo. Y en segundo lugar, bueno, seguimos impulsando, seguimos valorando, seguimos detectando talento, no solamente en la parte del ciclo deportivo de los jóvenes, ¿no? Sino también en el recurso humano que va dejando la actividad física, pero se va mezclando con la parte organizativa, con la implicativa. Y siempre estamos a la orden. Estamos a la orden para encaminarlo y apoyarlo para que exista una generación de relevo. La edad va pasando y va pasando el tiempo hasta que uno considere ya retirarse de estos escenarios. Ajá, pero todavía hay Luis Uribarri para rato, como se diría. Tenemos todavía. Sí, observando, lo está viendo, correcto, todavía. Claro, gracias a uno, una mente sana, un cuerpo sano. Tenemos salud, que es lo más importante, y estamos pegados a Dios, que es lo más importante claro. Para nosotros. Bien, bien, profesor. Bueno, un abrazo a la distancia. Recuerden que todo esto es por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por la red Canal 19 en Huancavelica y Huancayo a nivel de Supernet, Canal 30 en Huacho y Huaura y por Virtual Televisión a nivel internacional. Que todo sea felicidad y mente sana y cuerpo sano, profesor. Felicidades. Gracias. Gracias. Mi equipo el que más batea, ese está el que va a ganar. Y esta es mi vida, soy un fanático y al estadio voy a parar. Por eso batea, con lo de la pelota, total y la bola, y goza una ola. Bateale, que siga la fiesta, que siga la tradición. Total y la bola, y goza una ola. Mi equipo que va a ganar. Apunte, bate, pelota y guante. Tremenda pela le vamos a dar. Bateale, agarra tu guante. No se quede de jonrón. Bótale la bola y goza una bola. Bateale, yo voy solo. Bótale la bola y goza una bola. Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets. Además, venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baños Sauna Spa Aruba SAC. Contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayón 15498 AT. Grupo Ortiz.
porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello, tenemos una nueva alternativa televisiva, directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial, con invitados internacionales, desde todos los rincones del mundo. Ahora, en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. No se lo pierda.